¿Cuándo fue la última vez que se te cerró una puerta porque fallaste para compartir una idea? ¿Cuándo fue la última vez que intentaste compartir algo y te sentiste frustrada o frustrado porque la gente, tu audiencia, las personas que estaban frente a ti, no te entendió? Pasó esto como el meme de que terminaste la junta, terminaste esa sesión que era importante para ti y alguien te dijo, "Sí, bueno, pero ¿y quién tiene hambre?" ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido ahí? Déjame te cuento tres casos recientes. Una gerente estamos en un taller en Ciudad de México en marzo y nos contó que a finales de año vio una oportunidad muy grande para su desarrollo profesional cuando el management team le invitó a presentar uno de los proyectos estratégicos que ella le estaba tocando dirigir ella, pues obviamente con algo de tiempo de anticipación, dijo: "tengo el tiempo que necesito y las herramientas para preparar mi presentación". se fue y se encerró a su oficina y se puso a preparar su powerpoint. y una vez que ya tenía todo listo, ya en el love site en donde iba a presentar al director y al resto de, del management team, esta presentación un día antes le entran los nervios y dicen, y dice ella misma, esto no tiene ni pie ni cabeza, creo que no me va a funcionar. Caso número dos, una directora de una organización aquí en Monterrey, muy importante, eh, con, con mucho impacto en todo el país, es invitada a un foro en Nueva York en donde sabe que tiene altas posibilidades de generar un impacto. Va a presentar ante diversas ONGs, ante gobiernos de distintos países, va a presentar ante políticos, pero también ante empresarios, y ella lo que necesita son dos cosas. Número uno, generar un impacto, que la gente la recuerde entre muchas otras personas que van a exponer ese día, pero por otro lado, dar la claridad y demostrar que tiene experiencia en el tema. Entonces, por un lado tiene que ser muy específica y por otro lado tiene que hablar en un lenguaje de negocios, presentar data y ser muy contundente. Y último caso, un director de una organización en Ciudad de México, que tiene presencia en todo el país y constantemente presente en México y en Estados Unidos, se da cuenta que en Estados Unidos, en ese territorio, el mercado es más exigente. Y no basta, dice él, con hablar bien. Necesito hablar de forma extraordinaria, como lo hacen algunos de los líderes más importantes en mi industria en Estados Unidos. ¿Cómo le hacemos para destacar en estos tres escenarios? ¿Te has sentido ahí? Yo creo que lo que caracteriza a este, a este perfil, a estas tres personas que te acabo de, de platicar, es que tienen una buena idea. Y tienen algo en juego, tienen algo en juego, tienen algo que, es, que, que, que puede generar un impacto en su negocio. Entonces, quiero que pienses, porque si estás aquí, es porque seguramente te sientes familiarizado con este tipo de situaciones. Piensa que está en juego para ti, está en juego tu desarrollo profesional. No sé, piensa en el crecimiento que puedes tener en la organización en la que estás, en tu propio negocio. Si te conviertes en una persona que, que expresa mejor sus ideas, que presenta mejor, que es mucho más clara. La oportunidad para exponer tu proyecto y ver resultados, si eres dueño de negocios, si tienes un proyecto estratégico y tienes que estar presentando a otras áreas de tu organización y crees que si hablas mejor tu proyecto va a sobresalir, va a generar un impacto. Y por último... Tu capacidad para alinear a otros, para influir, para mejorar la reputación que tienes en tu organización, en tu empresa. Si te fam sientes familiarizado con cualquiera de estos tres eh, elementos, creo que este webinar te va a ayudar muchísimo, te va a servir. Quiero que te quedes aquí. El título me pasaron algo de retro eh, una vez que ya lo habíamos publicado. Y quiero resumirlo de esta forma. Storytelling para obtener resultados. ¿Cómo puedo contar historias en un entorno de negocios para tener mejores resultados? Ese es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si no me conoces, soy Oscar Ramírez, soy cofundador de Astrolab. Eh, ayudo a líderes a ser más influyentes en los negocios usando historias y estructuras. Y a lo largo de estos 12 años me ha tocado dirigir y dar eh, muchos inspiras a cientos y miles de personas alrededor del mundo para lograrlo. Hoy tenemos la misión en Astrolab de llevar este proyecto a muchísima más gente. Queremos escalar esto en territorio Latinoamérica y en Estados Unidos. Y queremos que tú seas un embajador y que tú nos puedas ayudar a lograr este gran sueño, de que la gente se sienta empoderada para que cada vez que hable sea más claro, más memorable y más influyente. ¿Por qué es relevante el storytelling hoy? Nosotros empezamos a trolar hace 12 años, te decía, y en ese tiempo recuerdo que en el New York Times había aparecido el storytelling como una de las herramientas más importantes en el mundo de los negocios. ¿Qué pasa hoy después de 12 años y por qué creo que sigue siendo, o hasta es, más relevante que antes? Número uno. Estamos viendo que la inteligencia artificial está al alcance de la mano de todos. Y podrías decir, ah, ya tengo esta herramienta, ya no es tan importante que tenga esta competencia. Pero todo lo contrario, lo que expertos han encontrado es que si aprendes a usar mejor el, y dominas el uso de historias, vas a poder sacarle más provecho a la inteligencia artificial y vas a poder desarrollarte mucho mejor que el resto. Número dos, sigue siendo muy común que trabajemos de forma remota, estamos todavía separados, estamos todavía trabajando de forma más global y el hecho de usar historias para conectar con otros, para colaborar con más gentes, es más relevante que nunca. Y por otro lado, es verdad que vivimos todavía en un mundo que está polarizado, en donde tenemos muchos temas conflictivos y las historias en definitiva nos van a ayudar a que otras personas vean lo que nosotros vemos. Es un lenguaje que promueve la conexión, que promueve la empatía y que seguramente puede servir muchísimo en entornos complejos. Entonces por eso quiero que te quedes y además de todo esto, este año LinkedIn es el, el segundo año consecutivo en donde la comunicación aparece como top skill, como una de las herramientas más importantes, de las herramientas más deseadas y menos encontradas en los ejecutivos, en los profesionales, en todo el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir para nosotros y qué quiere decir para ti que si eres mejor comunicándote? vas a definitivamente poder encontrar mejores oportunidades laborales eh, en cualquier sector en el que estés de negocios. Quiero hablar de tres puntos el día de hoy y el primero de estos, voy a ser muy breve en cada uno, ¿no? el primero de estos porque quiero pasar a preguntas y respuestas y que esto sea lo más dinámico, lo más eh, divertido posible también para ti, interactivo. El punto número uno del que quiero hablar es que el storytelling te va a ayudar a que más personas vean lo que tú estás viendo, a que más personas vean lo que tú ves. Recientemente estamos en una conversación de adultos un domingo en la casa y acaba de pasar, no sé si recuerdas esta noticia, en donde atropellaron a una fanática de rayados en Torreón. Después de un partido, la persona tenía la camisa de rayados y un fanático pues, la atropella. Entonces estamos hablando del caso y sobreescuchó uno de mis hijos. Y entonces en la noche yo llego a dormirlos y los que tienen hijos seguramente les ha pasado que en la noche es un buen momento para conectar con los hijos. Eh, me dice Eugenio mi hijo pequeño me dice papá tengo miedo de mostrar mi fanatismo de usar la camisa de Tigres. Y ir por la ciudad, porque me pueden atropellar. Entonces, en su mente de cinco años, pues él estaba pensando en lo que había escuchado en la comida. Para hacerle ver lo que nosotros estábamos viendo, y sobre todo para pensando en un, en un escenario en donde yo quiero que él crezca sintiéndose seguro, lo que le comenté es, le compartí una historia de cuando yo era chico, e iba a los dos estadios. Le dije, mi papá me llevaba al estadio de Tigres y la pasábamos muy bien el estadio de Tigres. Pero luego tenía unos tíos que me llevaban al estadio de Rayados y también podía disfrutar de los partidos de Rayados. Después de eso se me ocurrió, ya habíamos ido al estadio de Tigres, la había gozado como se puede ver en la foto, y dije, ¿sabes qué? Vamos al estadio de Rayados también para que veas y te sientas cómodo, seguro en ambos estadios. Entonces eh, lo llevé y, y bueno, aquí pueden ver ustedes la foto de los dos momentos y fue una experiencia increíble en donde él pudo entender y ver con mis propios ojos lo que yo estaba tratando de decir. ¿Se resolvió el tema? Como que me distraje un poquito. Gracias. Bien, otro caso ya, hablando un poco más en el mundo de los negocios. Recientemente eh, trabajamos con una empresa que está en el sector de bienes de consumo y nos contaba una persona que llegó a la compañía a tocar la puerta a pedir trabajo y le dijeron sabes qué? no tenemos nada en este momento pero además estoy viendo en tu currículum que no tienes la prepa terminada lo único que tengo para ti o te puedo ofrecer es que empieces a trabajar como botarga y entonces él dijo pues pues sí tomo el, el trabajo y además se motivó a terminar por su cuenta la prepa mientras trabajaba como botarga siguió trabajando en eso, y una vez que terminó la prepa, pudo obtener una posición mejor en la organización y ya dentro de la organización le ofrecieron la posibilidad de hacer una carrera técnica. Hizo la carrera técnica, le ofrecieron una segunda un, seg un segundo ascenso, una segunda posición, y una vez que terminó la carrera técnica, se aventó una segunda carrera. Y volvió a crecer en la organización. Entonces, su historia era muy inspiradora porque en menos de cinco años había logrado, pues, número uno, terminar prepa, hacer una carrera técnica, hacer una carrera profesional, estudiar leyes y, obviamente, desarrollarse dentro de la organización. Entonces, en una organización en donde te dicen, en esta empresa existen oportunidades de crecimiento para todos, suena abstracto. Pero ¿qué pasa? Y aquí les estoy poniendo otro caso, de, por ejemplo, aquí es, es el caso de McDonald's. Chéquense cómo McDonald's lo refleja muy bien en este comercial, en este anuncio impreso, en donde te pone a Guadalupe Vázquez, que entra como Q a trabajar a McDonald's, y en cinco años Guadalupe Vázquez se convierte en gerente de restaurantes. Chéquense cómo pueden contar una historia también de forma gráfica y cómo las historias te ayudan a ver lo que tú estás viendo. Distinto a manejar un valor de forma abstracta. En esta empresa existen oportunidades de crecimiento para todo. Pues sí, pero ¿eso qué significa para mí? Cuando las personas tienen una creencia en listar una serie de argumentos, dice Adam Grant, no hará que cambie de parecer. Parece que tienes que hablar otro lenguaje. ¿Cuál es ese lenguaje? Definitivamente el lenguaje de las historias. Si quieres que más personas vean lo que tú ves, prueba con contar la primera historia. Si me estás escuchando, si me sigues hasta aquí, te reto a que el día de mañana, si quieres expresar algo, si quieres participar en esa junta, si quieres expli explicar ese concepto abstracto que has tratado de decir varias veces y que parece que la gente no te entiende, intenta contar un ejemplo, intenta contar una historia, una anécdota y dime cómo te va. Seguramente vas a notar la diferencia. Quiero sacar la primera pregunta que me hicieron. Les prometí a través de las redes sociales que iba a estar contestando algunas preguntas durante el webinar. Y para hacerlo un poquito más dinámico, quise alternar entre los tres puntos que les voy a estar compartiendo algunas de las preguntas que me, que me hicieron. La primera es: ¿Qué hacer cuando tu audiencia no es receptiva o reactiva a las historias que estás contando? Entonces, vamos a meternos en este escenario en donde creíste en Oscar Ramírez. Contaste tu primera historia y no te funcionó. ¿Por qué crees que puede hacer? Yo diría que he visto dos cosas. O la audiencia a la que le contaste esa historia no era la correcta o tu historia no era la correcta. Al final hay una cosa que te puede ayudar muchísimo que es lo que nosotros llamamos playbook. Básicamente el primer, la primera etapa de tu playbook consiste en... Entender bien quién es tu audiencia, en qué está pensando en este momento, qué está sintiendo, qué está experimentando y a dónde lo quieres mover. Y tu historia tiene que servir para lograr ese objetivo que tú te propusiste. Entonces, efectivamente, no todas las historias sirven para todo. Tienes que pensar muy bien cuál es tu audiencia y por qué esa historia que vas a contar me va a servir o te va a servir para llevar a tu audiencia a donde la quieres llevar. ¿Hace sentido? Bien. Vamos a pasar al punto número dos, que es: el storytelling te va a ayudar a conectar con más personas. Y déjame te digo por qué esto es relevante. Seguro has estado en estos dos tipos de junta. Y si viste The Morning Show, les estoy poniendo aquí una escena de The Morning Show, en donde claramente podemos ver un conflicto entre estos dos personajes. Eh, entonces, quiero que pienses en escenarios. Que te han sucedido a ti. ¿Ok? Piensa en las cosas que te han pasado. Piensa que seguramente has tenido juntas de las que sales con la cabeza en alto, en las que sales sintiéndote más inteligente, pero sobre todo haciendo sentir a la gente mejor, haciendo sentir a la gente también más inteligente, lograste tu objetivo, hiciste un punto. Y por otro lado, tienes juntas en donde sales angustiado sales frustrado, quizá no hiciste el punto que querías hacer. Tal vez la gente salió más confundida de lo que entró. ¿Te ha pasado algo así? Yo recuerdo muchísimo una junta en la que, por temas circunstanciales, me salí de mi zona de confort y entonces perdí la capacidad para conectar con el prospecto que tenía enfrente. Era una oportunidad muy grande y eso me hizo sentirme muy tenso, muy nervioso antes de la junta. Además, de que llegamos y había algunas cosas que se salieron de, de, de mi esfera de influencia directa, de mi control, y eso me hizo sentir un poquito más, más tenso de lo que ya llegaba. Al final de cuentas, fallé para conectar y mi prospecto lo notó así: Cuando fallas para conectar, difícilmente la gente va a confiar en ti. Entonces, piensen cómo las historias te pueden ayudar a esto. En diciembre, a finales de diciembre, tuvimos un programa en Santiago con alrededor de 60 líderes, y en los cuales uno de los primeros retos que teníamos era lograr que 60 líderes de distintas áreas, desde comercial, TI, finanzas, mercadotecnia, recursos humanos, entre otras, aprendieran a conectar entre sí y establecer confianza en un año en donde pues, todo el mundo había crecido y había estado eh, desarrollándose y creciendo, pero, por otro lado, habían estado trabajando por siglos. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la gente conecte? Y se nos ocurrió una de las primeras dinámicas que hicimos. Fue lo que nosotros llamamos preguntas poderosas. Y aquí te quiero poner algunos ejemplos de las preguntas que pusimos. Y son preguntas que te pueden servir incluso a ti para detonar historias mientras ves este, este webinar. Ahí te... Ahí te van. Número uno, cuéntame sobre el último reto que enfrentaste en tu trabajo. ¿Cuál fue la última experiencia en la que tomaste una decisión difícil y aprendiste algo? Aprendiste algo nuevo, tuviste una lección. Cuéntame qué te inspiró a dedicarte a tu profesión o, por ejemplo, a elegir esta carrera profesional y cómo eso ha influido en tu trayectoria. O, por ejemplo, ¿Cuál es el último logro que has tenido y por qué eso te hace sentir orgullosa, orgulloso? Por último, ¿hay alguien que haya sido una influencia significativa en tu vida? ¿Nos quieres compartir quién es? Estas preguntas, que en este momento quizá te suenen simples, incluso si las respondes tú, probablemente digas, bueno, son experiencias que he tenido, no sé qué tanta diferencia pueden hacer, las puedes como... Simplificaros, minimizar. Cuando tú pones a una serie de líderes a conectar entre sí contándose historias, generas un efecto de confianza impresionante. ¿Por qué? Porque pones a la gente vulnerable, pones a la gente a hablar de temas que normalmente no están acostumbrados a hablar. Y lo que se genera, primero que nada, tú corporalmente lo que vas a ver es que la gente se hace para adelante, es que la gente se pone en una modalidad de escucha activa, es que la gente quiere conectar. Saliendo de otro programa que, que dimos en la ciudad de Querétaro, me decía una persona, algo que nunca imaginé conseguir en este programa fue conocer a mis compañeros y futuros aliados de otras áreas. ¿Por qué es importante esto en una organización? ¿Por qué crees que es importante que las áreas y las personas conecten entre sí? Pues porque muchos proyectos e iniciativas clave tienen que ver con cómo logro hacer esas sinergias entre áreas y cómo logro crecer mis proyectos aliándome con más gente entonces dice charles duhigg en su nuevo libro recientemente publicado supercomunicadores dice nuestro cerebro ha evolucionado para ansiar la conexión nuestro cerebro ha evolucionado para ansiar la conexión qué quiere decir esto? Lo primero que va a buscar una persona, sobre todo en los primeros encuentros, piensa si eres alguien que está en un equipo comercial, en esas primeras juntas, en donde vas a hacer rapport, en donde vas a generar confianza, lo primero que alguien está buscando es generar una conexión, es que te pongas vulnerable, es que logres entender a la persona y que te entienda a ti. Y las historias son un vehículo genial para lograr esto historias personales, historias de tu pasado, historias de otros clientes, historias de casos de éxito. Puedes contar cualquiera de estas. Voy a hacer otro corte para contestar una de las preguntas que nos hicieron por redes sociales y mientras tanto aprovecho para comentarte, hacer el llamado a la acción de que puedes hacer preguntas nuevas y también las voy a contestar hacia el final de este webinar. Entonces, si tienes una duda, si te ha quedado algo... Eh, pendiente en el desarrollo de este webinar, por favor hazlo a través de los comentarios y seguramente podré contestarlo en los últimos minutitos de este webinar. Una pregunta que me mandaron previamente fue, ¿cuál es la principal diferencia entre alguien que usa historias y alguien que no? Yo te diría, lo primero que vas a notar es precisamente esto, y me voy a regresar aquí tantito, Dice Charles Duhigg, nuestro cerebro ha evolucionado para ansiar la conexión. Una persona que cuenta historias es una persona que tiene una facilidad enorme para generar empatía, para ponerse en los zapatos del otro y para entender qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando y lo mismo al revés. O sea, generar esta conexión entre emisor y receptor. Vamos a seguir avanzando. El punto número tres, y ya con esto cerramos la parte de conferencia de este webinar y podemos pasar a las preguntas que puedan ustedes tener, es que hace mucho sentido llevar este lenguaje a más personas, hace mucho sentido escalar el storytelling a toda la organización. Hemos tenido proyectos, ocasiones en las que un líder se convence de que este es un lenguaje que puede generar un impacto en su equipo que puede generar un impacto en su persona, a nivel individual, a nivel equipo. Y pocos dicen, esto es algo que tengo que llevar a toda la organización. Sin embargo, hemos visto ya algunos chispazos y el efecto que eso tiene es enorme, es poderosísimo. Te quiero contar de un programa que tuvimos el, el año pasado, a finales, tuvimos en Ciudad de México, juntamos cuatro grupos, al mismo tiempo eran seis, 100 personas en total de un equipo comercial, de una empresa de bienes de consumo, tomando el programa Inspira, que es este programa en donde les enseñamos a los participantes a usar historias, a ser más estructuradas, más estructuradas para presentar. Y fue impresionante cómo el equipo comercial naturalmente va absorbiendo y va usando estas herramientas que presentamos en el programa, pero. Lo mejor del caso, bueno, dos, dos mini anécdotas de ese programa. Cuando terminamos el, el taller, el director comercial interrumpió una comida que tuvimos al final, después de los dos días de programa, y pide la atención de todos y dice, quiero que escuchen algo bien relevante. Hace años que no tenía un programa que tuviera tanto impacto en el cómo se expresa la gente, que, tuviera, que, que bajara al nivel práctico y que nos dé herramientas tan puntuales que nos van a servir tanto para nuestro día a día profesional. Pero después de eso, semanas o incluso meses después, mi socio Andrés recibe un mensaje de una persona de esa compañía que decía, Andrés, no sé qué hicieron con esta persona, vamos a ponerle Pepe, pero hay un antes y un después en la forma que Pepe presenta. Dice, conozco a Pepe desde hace muchos años y siempre había presentado de X manera. Algo le pasó que recientemente es más carismático, tiene más energía, tiene más claridad, la gente le entiende qué le hicieron. Necesito que mi equipo se capacite igual que él. Entonces, después de estas 100 personas, pues esperamos que vengan otras 100, otras 200, 300 más. Y así nos ha pasado ya en algunas empresas del sector financiero. En algunas empresas más del sector de bienes de consumo y de farma. ¿Qué vemos en común en estas industrias? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Porque es gente que normalmente tiene mucha experiencia, tiene un lenguaje técnico, sabe presentar data, pero les está costando incorporar historias, incorporar un lenguaje emocional, convencer a la gente, ser memorables e influir en otros. Entonces, ¿qué vemos cuando empiezas a escalar el storytelling y que llegue a mucha gente de forma masiva? Número uno, un tema como de justicia social. ¿Qué queremos? Que más gente que viene de todos los niveles, de todos los backgrounds, de todas las creencias, tenga más voz. Tenga voz. O sea, que, que, que la gente empiece a decir, te escucho independientemente de quién eras porque sabes hablar, estás capacitada, capacitado para hablar. Sabes expresarte bien. Mejorar, por lo tanto, la colaboración, la forma en que la gente conecta, que las áreas trabajan juntas. Empezar a ver cómo se generan innovaciones derivadas de, esta, de estas sinergias que se hacen entre los equipos. Número tres, generar mayor claridad. ¿Respecto a qué? Pues, número uno, respecto a los temas estratégicos del negocio, respecto a temas de cultura, como el ejemplo que decía ahorita. En esta empresa, todos podemos crecer. Pues sí, pero ¿cómo? Cuéntame una historia. Entonces, las historias generan esa claridad colectiva. Y por último, la capacidad de muchas personas de influir en otros, de sumarse a nuevos proyectos, de alinearse a nuevas iniciativas. Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que al final de cuentas queremos que más gente viva, que más gente participe y se convierta en embajadora, en embajador de este tipo de programas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la creencia que nosotros tenemos detrás es que... Independientemente de la jerarquía, las ideas son las que deberían de dirigir los negocios. Independientemente de la posición que tengas, que tus ideas sean las que rijan el negocio. Dice Steve Jobs, si quieres que la gente se quede, que, la buen, que el buen talento y las buenas ideas se queden, necesitas empezar a, a, a ser una organización dirigida por ideas y no por la jerarquía. Y quiero cerrar con esta pregunta. Mientras nos preparamos para las preguntas que ustedes pueden hacer, les recuerdo si te quedó alguna duda sobre estos tres puntos. Hablamos de cómo generar claridad con las historias, cómo conectar entre personas y entre equipos usando historias, y por último, cómo, ¿cuál es el efecto de escalar el storytelling a más personas en la organización, a cientos o miles de personas? Eh, cualquier duda que te haya surgido en este camino, me la puedes hacer a través de comentarios en el chat y mientras tanto contesto esta que me mandaron también previamente a través de redes dice cuáles son los retos de incorporar el storytelling a toda la empresa y hace mucho sentido por eso la puse aquí al final acabamos de hablar de cómo escalar el negocio y podrías decir Oscar suena muy bonito pero ¿cómo cuál es el reto de lograrlo? ¿o qué retos puedes ver en el camino? hemos visto varios. Número uno, tiempo. Entonces, hay una disposición y hay ganas de aprender. Pero a veces los líderes no quieren que su gente salga de la operación. Si quieres ver a tus equipos presentar mejor, si quieres que de verdad tus juntas sean más efectivas, que la gente presente y se comunique y avance más rápido, mejor, debes de invertir también en cuestión de tiempo. Dale permiso a la gente de capacitarse. Déjalo salirse 10, 20, 30 horas lo que necesiten para que logren adquirir esta competencia. Ese es yo creo que el principal reto con el que nos enfrentamos. Líderes que quieren que su gente mejore, pero que no tienen tan claro que para ello hay que hacer una inversión de tiempo, además de una inversión económica interesante. Vamos a pasar a, a, a las preguntas. Eh, yo te dejo aquí esta que es... Tú quiero que empieces a pensar mientras contestamos cómo puedes incorporar el storytelling después de esta charla. Si ya te convencí de usar historias, ¿cómo lo puedes incorporar en tu día a día? Y ahora sí vamos a responder algunas de las preguntas que nos hacen. La primera que estoy viendo aquí es, ¿cuáles son los puntos claves de una historia? Nosotros hablamos de elementos de una historia eh, y entonces tienes número uno, y no, no necesariamente tienen que ir en ese orden, pero tienes número uno, lugar y tiempo, un contexto. Siempre, si te fijas, una historia va a tener este elemento de hace dos semanas, mientras estábamos cenando en la casa y luego algo sucede, ¿ok? Segundo elemento, algo interesante sucede. Tercer elemento, hay un personaje principal y personajes secundarios, hay diálogos, hay elementos sensoriales y hay un final inesperado, hay un giro que da la historia. Que, merece, que hace que merezca la pena ser contada. Esos son los elementos principales de la historia. En nuestro taller Inspira, analizamos los elementos y te enseñamos a que los aprendas a usar. Entonces yo, yo les diría, quédense más o menos con esos elementos. Si te vas al blog de Astrolab, podrás ver varios artículos que hablan sobre cómo contar mejores historias usando estos elementos. Vamos a pasar a la pregunta número 2. Dice... ¿Qué historias uso si mi público es muy técnico o muy enfocado en datos? Yo te recomiendo que uses los casos de éxito. Eh, puedes recurrir a historias tanto propias, cuestiones que te hayan pasado en tu organización. Puedes usar historias de terceros dentro de tu empresa. Puedes usar historias también de tu pasado. Quizá trabajaste con otra empresa en la que experimentaste algunas cosas, viste cómo dio la vuelta a cierta, cierto tema y que puedas usar ahora. Eh, y también en la bibliografía puedes tener buenas historias. Puedes usar historias, digamos, no, no necesariamente ni tuyas ni de terceros que, que tú viste o experimentaste, sino y casos de éxito de otras industrias, de otros sectores que tú pudiste ver en algún libro, escuchado en algún podcast. ¿no? Entonces, sí se vale mientras, y esto, ojo, mientras cites de quién es esa historia, mientras no te la apropies, mientras digas que esa historia es de alguien más. ¿Hace sentido? Bien, entonces de esta forma yo, a la gente que es muy analítica, yo hablaría de casos de éxito, hablaría de testimonios hechos del pasado. La tercera pregunta dice, ¿las historias funcionan igual por correo o por video? Miren, aquí eh, es, un, es un gran tema. Nosotros nos hemos especializado en la ejecución verbal de las historias. Hemos visto que tiene un efecto poderosísimo cuando tú puedes modular tu voz, puedes manejar el ritmo, puedes ver las reacciones en vivo de la audiencia. Por ejemplo, aquí yo tengo pues la limitante de que mientras estoy contando estas historias no estoy viendo sus caras ni sus reacciones, entonces me tengo que imaginar lo que está sucediendo. Sin embargo, cuando cuentas una historia verbal en una audiencia que está presencial, eh, pues tienes un efecto más grande. Ahora, esto no quiere decir que no funcione, por ejemplo, en una junta virtual. Definitivamente, mientras puedas pedir que la gente prenda cámaras, los estés viendo, las estés viendo, funciona mejor. Y de ahí, pues, las puedes ir pasando a otros medios. Para la parte, digamos, si tú quieres usarlas en un texto, en un correo, en un blog, definitivamente te van a servir. Yo simplemente... Eh, te pediría o te, 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 te recomendaría que seas breve, que seas breve. Así como nosotros recomendamos que verbalmente tus historias duren un minuto, dos minutos, en texto trate de que tus historias duren uno, dos, tres párrafos máximo. De lo contrario, puedes perder a tu audiencia pues, en, 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 en todos los detalles de la historia. Otra pregunta, ¿cuál es el mejor libro para aprender storytelling? Pues miren, yo recomiendo mucho el libro de Sean Callahan que fue del que conocimos el concepto de storytelling. Fue nuestro mentor. Eh, incluso llegamos a ser partners por un tiempo. Eh, su libro se llama Putting Stories to Work. Ese libro es un gran intro al storytelling de negocios y seguramente te va a servir muchísimo. Hay mucha bibliografía por ahí que habla como del storytelling en el sector como de marketing o en para hacer mejor contenido en redes, hay otro que habla más como de la parte más como cinematográfica del storytelling. Entonces, si quieres como conocer el, el concepto de storytelling en los negocios, ese es el libro que yo te recomiendo, Putting Stories to Work, de Sean Callahan. Y adicional a eso, en nuestro blog tienes muchísimos recursos en español que puedes fácilmente acceder. ¿Qué tipo de estructura tiene una historia? Mira, nosotros, yo lo que te recomendaría es la estructura tradicional de una historia, la que todos aprendimos en secundario o prepa, que es la estructura de Aristóteles, inicio, desarrollo, desenlace. Inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Esa estructura sigue funcionando. Si vas empezando en el arte de contar una historia, en, esta, como, en este nuevo lenguaje, lo que te recomiendo es, menos es más. Vete a esa estructura, inténtalo, pruébalo y mientras vayas practicando podrás ir adoptando otras estructuras un poquito pues, más, más interesantes o, o, o más modernas. Y tenemos una última pregunta. ¿Cómo sé si mi historia está funcionando? Bien, mira. Tu historia, ¿puedes tener una respuesta inmediata de tu audiencia si lo estás haciendo en vivo? ¿Cuál es esa respuesta? Número uno, sus ojos normalmente se van a abrir un poco más. Eh, la postura, normalmente la gente se va a hacer para adelante. Eh, por ejemplo, hay ocasiones en donde la gente está en el celular y vas a notar cómo, y chécalo, haz la prueba, la gente va a dejar su celular para escucharte. Estamos cableados para escuchar y que nos gusten las historias. Entonces, Pruébalo y ya verás cómo tu audiencia te va dando ese feedback, esa retroalimentación inmediata. Yo recuerdo mucho, un asistente al Inspira nos invitó alguna vez a una junta en donde él quería experimentar cómo se ven las historias funcionando y quería que nosotros le diéramos retroalimentación sobre ese, sobre ese gran oportunidad que tuvo. Y lo recuerdo muy bien, muy bien cómo empezó la junta contando una historia. Y los DIRES que estaban acostumbrados a otro formato, automáticamente se hicieron para adelante, abrieron los ojos, le pusieron atención. Entonces inténtalo, creo que eh, es un, como dicen los, los gringos, es un safe to try, es un seguro para intentar. Eh, lo peor que puede pasar es que te pongas vulnerable, es que te abras y pues ya vimos que la gente está ansiando esa conexión. Entonces seguro te va más bien que mal. ¿Tenemos alguna otra pregunta? A ver, vamos a hacer una última. Y luego cerramos. ¿Qué pasa si mi audiencia es muy amplia? Muy buena pregunta. Nosotros lo que recomendamos en el playbook es que si tienes una audiencia amplia, trates de hacer grupos, trates de segmentar. Y entonces podrías tener dos o tres grupos. Puedes segmentar, por ejemplo, por edades, por generaciones, por ejemplo, por tipos de perfiles. No sé, tengo gente que está muy orientada a el resultado. Tengo gente que está muy orientada a las personas. Y tengo gente que está pensando en lo económico. Y entonces trates de contar dentro de tu conversación una historia que impacte en cada uno de los perfiles en los que estuviste trabajando. ¿no? Esa sería mi recomendación con audiencias amplias. Eh, no sé si soy suficientemente claro. ¿Y tenemos una más? Bueno, ¿cuándo usar una historia? ¿Cuándo sí usar una historia? Hay un artículo que escribí hace algunos años debe estar ahí en el blog de Astrolab, si tú buscas cuándo conviene usar una historia, seguramente lo vas a encontrar, pero lo que digo allí básicamente es eh, cuando necesites conectar con tu audiencia, cuando necesites generar confianza, cuando necesites generar claridad sobre un tema, cuando necesites, eh, por ejemplo, contar un caso de éxito, cuando necesites aumentar tu reputación con respecto a cierto valor, con respecto a cierto elemento de tu carácter que tengas que dejar en claro, todos esos son buenos momentos para contar historias. Y bien, quiero cerrar con esta frase de Richard Branson que dice, empezamos hablando de puertas, de oportunidades, y dice Richard Branson en un tono como más optimista, que las oportunidades de negocios más bien son como autobuses, siempre viene otro más después de aquel que se te fue. Pero yo le quiero agregar esto. Sí, sí, va a venir otro autobús, pero más te vale que ese autobús nuevo te agarre preparado. Entonces, definitivamente se te van a abrir más puertas. Eso espero para ti. Pero también espero que la siguiente puerta que te toque abrir, en la siguiente silla que te toque estar, pueda ser mucho más clara, mucho más claro, pueda ser mucho más impactante, porque sabes cómo usar las historias para aumentar. Tu influencia. Muchas gracias.